Saludos, amigas y amigos de toda América y de Puerto Rico. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda, compartiendo los postulados de la bioética a través de la medicina natural con temas pertinentes para su salud en su diario vivir. Como siempre, con un panel de naturópatas licenciados en Puerto Rico, a quien tengo el gusto de presentarles, señor Ángel Barreiro, saludos. Doctor Norman González Rivera, saludos. Doctor Norman González Chacón. Siempre tratamos de escoger temas que sean de interés para todos. Hoy nos vamos a ir un poquitito más liviano para compartir un par de noticias con ustedes. Esta noticia, pues, los amigos de Facebook la han compartido en muchos lugares y nos han pedido que hablemos un poquito sobre esta noticia, sobre este pueblo, doctor. Yo vengo hablando ya hace mucho tiempo, especialmente a usted, y voy a pedirle al señor director que nos ponche la noticia. Retazos de literatura, los UNSA, el pueblo que no envejece. El valle del río UNSA, situado en la frontera de la India y Pakistán, conocido en todo el mundo como el oasis de la juventud, se caracteriza porque sus habitantes viven hasta 110 o 120 años. Doctor, que usted siempre ha traído de ejemplo a estas personas. Los UNSITAS, pues, precisamente por esa razón, porque tanto los UNSITAS como la gente que vive en el valle de Vilcabamba, en el Ecuador, que son gente muy longevo, tienen la capacidad de mantenerse jóvenes y de forma muy clara, con su mente totalmente clara, hasta sobre los 100 años. Esa gente no conoce lo que es el Alzheimer, ni lo que es el Parkinson, ni nada de eso. Son gente completamente saludable, que ven inclusive muchas de las enfermedades que conocemos aquí, que ya son enfermedades populares, vamos a decirle así, porque la sufre todo el mundo y la tiene todo el mundo. Ese tipo de enfermedades no se conocen. Son de mayoría. No se conocen, son de mayoría, sí. Uh-huh. No se conocen. Y no se conocen precisamente porque el estilo de vida de ellos no permite que esas enfermedades proliferen en su ambiente. O sea que ellos se han mantenido en su lugar. En su hábitat, totalmente libre de muchísimos problemas que está sufriendo la gente en los países, pudiéramos decir, desarrollados, que son los que... Desarrollados en otros aspectos, pero subdesarrollados en salud. Uh-huh, claro. O sea que en eso, pues ellos están al margen, están mucho al margen de las enfermedades y mucho mejor que todos nosotros acá, porque se mantienen longevos, se mantienen saludables, se mantienen trabajando hasta edades. Y lo interesante del artículo es que las mujeres paren todavía a los 60 años, ¿viste eso? Sí, 60, 65 años. Hasta los 60 y 65 años. Quiere decir que los ciclos hormonales de esas mujeres se mantienen por más tiempo que las... que acá en Occidente. Están sanitas, no se envejecen. Y mira, yo he conocido aquí en Puerto Rico mujeres que a los 55, a los 60 años, todavía están quedando embarazadas y pariendo muchachos. Yo conocí una familia que bueno, los conozco porque están todos por ahí, la mayoría de ellos, que tuvo 20 y pico de hijos, esa señora, y le daba de amamantar a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. O sea que ella todavía estaba pariendo y todavía producía leche para todos en la familia prácticamente, porque las hijas le dejaban a cuidar los hijos, los nietos le dejaban a cuidar los hijos y ella los amamantaba a todos. O sea, no tenían que dejarle botellas de biberones ni nada de eso, porque ella se encargaba. Yo no sé cómo esa señora podía producir tanta leche, pero sí, y fue muy, muy cerca aquí de nosotros, esta familia que yo admiré porque tuvieron 20 y pico de hijos. Sí, un dato interesante del artículo, describe este señor McCarrison, es que el factor principal, o sea, la dieta es el factor principal de la longevidad de esta nación. Porque cuando se compara con otras naciones vecinas,
dice, pero que no, con condiciones climáticas similares, pero que no comen adecuadamente. Y es bueno señalar que el principal nutriente o alimento de este grupo de personas se encuentra en los carbohidratos. Dice que consumen alrededor de 365 gramos de carbohidratos diarios y que casi no consumen proteínas y solo 35 o 36 gramos de grasa. Pero menciona que otras naciones vecinas con condiciones climáticas similares que no comen adecuadamente se parecen a una variedad de enfermedades que limitan su expectativa de vida en comparación con estas personas que, como dijo el doctor González Chacón, pues tienen una expectativa de vida que alcanza entre los 110 y 120 años de edad. Sí, fíjate que interesante. Y es que su dieta no es más de 2.000 calorías al día. O sea, que son raciones pequeñas de frutas y vegetales. Y bueno, lo describe aquí el artículo, que el secreto, y voy a leer textualmente lo que dice, el secreto de su longevidad, de los habitantes UNSA, han comunicado que el secreto de su juventud y su larga vida está en mantener una dieta vegetariana, trabajar y moverse constantemente. Además, han reconocido que otros beneficios de este modo de vida figuran la alegría. Los UNSA siempre están de buen humor y el control de los nervios y no conocen el estrés. Fíjate qué factor tan importante. Le llaman el Valle Feliz, ¿verdad? A la región donde viven de ellos, UNSA, sí. Entre las montañas ahí y el río, entre Pakistán y la India. Y como tú bien acabas de mencionar, el autor hace la comparación de poblados, de personas que viven en poblados con las mismas condiciones atmosféricas o climatológicas, pero que con hábitos alimentarios distintos, lo que nos trae la confirmación de que sus hábitos alimentarios y el estilo de vida, esa alegría que obviamente viene a consecuencia de un organismo que está en paz y está en armonía, porque precisamente lo que están consumiendo y les produce paz y les produce armonía. O sea, que muy pocas veces, fíjate, muy pocas veces se habla acerca de las implicaciones que tiene el alimento en el estado de ánimo de las personas. Y vemos... vemos cómo estas personas que comen una dieta sumamente sencilla se sienten bien, no padecen de las dolencias y las enfermedades que padecen vecinos de otras poblaciones con otros tipos de alimentación y están de buen humor, están felices, están contentos, se sienten en paz. ¿Ah? O sea que es algo que no se ha establecido ni se ha hablado mucho de eso, de cómo el estilo de alimentación también tiene influencia sobre la forma en cómo las personas se conducen, cómo las personas se comportan y cómo también pueden llegar a estados más felices y de más tranquilidad y más paz. Qué bueno que estamos tocando eso en este programa. Importante. Hoy por muchas razones y coincide en ahora que en el día en que estamos grabando este programa, para que lo ve hoy, por si acaso lo ve luego en diferido, hoy 1 de octubre, que es el Día Internacional del Vegetarianismo, y quizás pues sea un ejemplo de lo que pudo hacer el vegetarianismo por grupos como este, doctor. Pero la verdad es que yo conocí este grupo. Pero más hacen ellos por nosotros, porque nosotros estamos practicando el vegetarianismo, tratando de conseguir una mejor salud dentro del ambiente que lo tenemos. Ellos lo practican por tradición y por herencia, claro, por genética misma. Y ya tienen esa fortaleza física, genética, que los hace ser más longevos. Y no solamente eso, igual que lo que te mencioné, cuando te mencioné los de los Ecuador, no te mencioné que ellos siembran todo lo que consumen. O sea, que todo lo que ellos van a consumir en su poblado es sembrado de allí mismo. Uh-huh. Y entonces unos siembran una cosa, otros siembran otra, y luego entonces se comparten. O sea, que es una gente que tienen un estilo de vida muy apegado a la naturaleza, gente que están en un ambiente completamente sano, no hay polución, no hay contaminación, no hay ese ambiente tóxico que tenemos nosotros en las grandes ciudades, y por lo cual pues quizás no podamos durar 110, 120 años como duran ellos en promedio, o no veamos que la gente
que los dura estén tengan su claridad mental y tengan su un estado físico completo, de buena condición física y mental. Me llama mucho la atención que ellos también, según la última oración del segundo párrafo que aparece en el artículo, pues realicen periodos regulares de ayuno, reconociendo la importancia, como hemos nosotros predicado tantas veces a través de estos medios y allá en el Instituto Bioético, la importancia de que el cuerpo descanse de un régimen de alimentación pesado, fuerte, de alto consumo de calorías, proteínas y otras sustancias que ciertamente pueden fomentar los procesos de enfermedad. Y estas personas, pues en parte, conocen no solamente la importancia de evitar el estrés emocional, sino también el estrés físico realizando este tipo de terapia consistentemente. Y fíjate, que practican el ayuno aún dentro de un régimen tan sencillo como el que ellos practican. ¿Okay? Claro. O sea, que fíjate que nosotros promovemos el ayuno precisamente de todo aquello que puede hacerle daño al organismo, que lo puede congestionar, que lo puede bloquear, que puede evitar que el cuerpo lleve a cabo las funciones vitales importantes de cada uno de los órganos. Mientras que ellos, aún teniendo ese régimen de frutas y vegetales, porque dice las frutas y verduras predominan en la dieta, y productos totalmente naturales, y aún así, fíjate, aún así tienen su basado en sus creencias, practican periodos de ayuno regular. Bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño ayuno con una pausa y luego continuamos con este interesante tema de los Hunza sobre el vegetarianismo, hoy Día Internacional del Vegetarianismo. Pausamos.